a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los Estamos con esos dones, ya hemos visto algunos, a ver qué nos toca hoy día. Y recordemos siempre que estos dones son para que, para ti o para los demás. Para los demás, hermanitos queridos, que me ayuden a mí en mi vivir, pero a la vez para que yo pueda compartirlo con los demás. Tenemos todos los dones, pero de repente uno tiene uno más desarrollado, o en algún momento dado necesitamos un don, en otro minuto necesitamos el otro, ¿ya? Pero tenerlos, y veamos hoy día este Espíritu Santo, ¿cuál don me va a dar? Pero primero vamos a ver qué nos dice esta palabra en Efesios 3:20. Y nos dice lo siguiente: a Dios, que tiene poder sobre todas las cosas y que en virtud de la fuerza con que actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos o pensamos. Palabra de Dios. Es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Eso es una fortaleza que nos da. Que nosotros creemos que no podemos, pero el Señor nos fortalece, nos da este don de la fortaleza para salir adelante, para que el mundo no me bote, para que Satanás, como león rugiente, quiere devorarme por aquí, quiere devorarme por allá, yo esté fuerte en él, porque él es mi fortaleza, él es la roca, yo estoy construida en la roca que es Cristo, y eso me fortalece. Así que, hermanos, pidámosle hoy día en forma especial, hoy día sobre todo, que necesitamos ese don de la fortaleza para superar los problemas que tenemos en la familia, los problemas que nos presenta el mundo, los problemas que tengo en mi familia, los problemas que tengo en mi trabajo, en mi comunidad. Necesito fortalecerme en él, no en mi poder, no en el dinero, no en lo que yo sé, no en lo que me van a entregar aquí o me van a entregar allá, que muchas veces hoy día me tienen convencido que mi fortaleza para salir adelante es mi poder, es mi dinero, es lo que yo sé. Y no, hermano, la fortaleza depende en la fuerza que el Señor me ha dado, y él es mi fortaleza, no el dinero. Así que digámosle: Señor, aquí te dejo mi dinero, aquí te dejo mi sabiduría, ven tú y lléname, y tú solo eres mi fortaleza. Abrázame, Señor, me siento tan sola. Oye mi oración, me siento cansada. Ámame, Señor, quiero ser feliz. Hazme sentir tu
felicidad.